Amigos de Motores del Desierto, bienvenidos, bienvenidos, ya tenemos el programa número 4 de esta segunda temporada, por supuesto, en televisión abierta, gracias a todos los que nos acompañan a través de Telemax, y también gracias a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Te invitamos, si no lo has hecho, para que visites nuestra página, nuestro canal de YouTube, página de Facebook, y encuentres más información de los diferentes motores y los demás programas toditos, completitos. Ahí los tenemos para ti. En esta ocasión vamos a presentarles lo que fue la exposición de vehículos, el Top Cars, realizado en Expo Forum. Si les parece, arrancamos con este programa número 4 de Motores del Desierto. El Top Cars llegó de nuevo y, como en cada de sus anteriores ediciones, los vehículos de varios estilos de los entusiastas y coleccionistas se hicieron presentes. Diseños de hasta lata de té. Vimos creatividad de diseños en algunos performance. El motor de alto rendimiento, el Dog VTEC, el cual cuenta con un sistema de distribución variable, es el que más vimos en esta línea de vehículos. Los vehículos nipones con mucho estilo y personalización en cada uno de ellos, cuidando todo detalle de defensa a defensa. Después nos encontramos con este vehículo de la familia de los Volkswagen, de inicio de la década de los 80s, conservando en mucho su estilo original. Bueno, amigos de Motores del Desierto, siguiendo en este recorrido del Top Cars, vemos este vehículo de la marca Volkswagen, que bueno, hay muy pocos, son muy escasos, y los que los tienen ahora pues son los coleccionistas. Ahí está mi amigo Cázares con ese ejemplar de la marca Volkswagen. Danos datos técnicos, la ficha técnica de tu vehículo. Primero que nada, felicidades, está muy bonito. No, muchas gracias. Es una Brasilia 1982, pues se restauró completamente, ¿no? Se desarmó toda y pieza por pieza pintaron, se tapizó y pues una restauración total. ¿Le modificaste suspensión? ¿Lo vemos un poco más chapito o es por el tipo de rin que le pusiste, la llanta? ¿Qué nos puedes platicar de lo que hay debajo del vehículo? Sí, la suspensión está recortada para meterle unos rines más anchos. Okay. Y pues obviamente le pusieron ajustadores para bajarla, ¿no? Con el armado de más que nada de accesorios, ese es donde le entramos nosotros, ¿no?
Pues empiezas así, que las vistas, los vidrios, los empaques, mi papá y yo los pusimos todo. No, pues ya con ese dato ya sabemos lo especial que ha sido para ustedes ese vehículo. Muchas felicidades y qué bueno que son entusiastas de los motores. Gracias, gracias. Seguimos en este Top Cars. Soldaduras especializadas de Sonora, consumibles para proceso TIG, MIG, MAC y Plasma. Matriz, Enrique Quijada, número 669, Colonia El Zaguaro. Sucursal Hermosillo, Perisur, número 400, local C. En Obregón, sufragio efectivo, número 240, local B. Y en Cananea, C Campos, número 1. Tenemos todo en soldadura, por eso somos Soldaduras Especializadas de Sonora. El Mano Rectificaciones. Somos especialistas en High Performance cuarto de milla. Único taller en el noroeste de México con cepillado de cilindros con barco AC1400 para un mejor acabado. Haz de tu Mano Motor una super máquina. Calle Miguel Hidalgo número 44 entre 1 y 5 de mayo en la colonia Villa de Ceris. Somos El Mano Rectificaciones y El Mano Trucks. Salta. Tenemos más de 3,000 colores en nuestra gama automotriz, arquitectónicos e industrial, con productos en vinílicas, esmaltes, poliuretanos e impermeabilizantes. En Hermosillo, estamos en Boulevard Solidaridad, número 618, esquina con Avenida José María Mendoza, Colonia El Choyal. ¡Ponle color a tu vida! ¡Axalta! Lo que busques, aquí lo encuentras. Todo para arreglar tu auto o hacer tu proyecto en la modificación o restauración que quieras. Somos Yunque Valenzuela y estamos en carretera La Aceitera, kilómetro 6.5, y nuestra nueva sucursal en Américas, entre Quintana Roo y Tlaxcala, Colonia San Benito. Llámanos 280-0139. Gradillas Motoimplementos, distribuidor autorizado de la marca Steel. Con nosotros encuentras motosierras, desmalezadoras, sopladoras, aspersoras e hidrolavadoras de la marca Steel. Conoce lo nuevo en equipos a batería, accesorios y refacciones originales. Gradillas Motoimplementos, de profesional a profesional. Steel. En el recorrido, un vehículo que llama mucho la atención es este tubular que estamos disfrutando en la pantalla de Motores del Desierto. Fernando Gagiola es el propietario, pues orgulloso de este auto que llama mucho la atención, muchas fotografías se ha llevado. Platícanos la historia de qué nació siendo en la fábrica, eso que estamos viendo ahora como un exponente de carreras prácticamente. Bueno, es una plataforma de un Honda Civic 1993 y pues es un exocar, realmente es único aquí en Sonora y es fabricado todo aquí en Pereira Welding. Realmente todo es hecho aquí en México, todo aquí en Sonora. Y pues es un motor V20 VTEC Turbo, trae toda la suspensión Blocks y pues la verdad un año y medio armándolo. Y aquí seguimos todavía, trae muchísimos accesorios que realmente pues no se le pueden mirar a simple vista, pero realmente toda suspensión Energy, trae muchos accesorios, la verdad. La decisión para hacerlo así, ¿habían visto en alguna parte? Porque te lo menciono porque no es un estilo muy común o que alguien esté pensando en adquirir un Honda para transformarlo en algo como eso, que está muy atractivo. ¿Les gustó? Sí, realmente queríamos salir del lo cotidiano, decir, ¿sabes qué? Es otro blanco más, otro azul más, otro en un hatchback blanco, verde, no. También me gustaría, si podías mencionar a personas que se involucraron contigo en este proyecto, otros entusiastas que quieras reconocerle. Pues sí, mira, realmente, pues a mi equipo, a Team Border Brothers, ellos son los que me han apoyado en todo. Ha habido varias personas que, por ejemplo, José Flores, él lo pintó la semana antepasada, Hilde Garach, él me puso todo lo del cableado, motor, y Pereira Wilden, que realmente fue el que lo fabricó, dobleces de tubo, soldaduras y todo eso. Realmente Ernesto Flores, aquí a un lado en Nippon Racing, la tienda aquí de Hermosillo, realmente pues
recomendadísimos, pero en especial pues a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que siempre me están apoyando en todo, en todos lados. Me imagino que tu esposa decía, ya deja ese carro, ¿no? Sí, realmente, esta semana ha sido terrible, ¿no? Llegar a 2, 3 de la mañana por estarle dando al carro, pero pues bien agradecido, bien contento por los resultados. Muchas felicidades y que sigas en entusiasmo por los motores. Muchísimas gracias. Seguimos en Motores del Desierto. Solo un suceso histórico podría provocar esta reunión. Solo el nacimiento del totalmente nuevo Gran Marquis 1992. Gran Marquis 1992. Al fin, un nuevo principio. Ford, excelencia automotriz. Chuy Contreras, de Tijuana, con este vehículo, pues, muy atractivo, de un estilo, obviamente, fronterizo. Platícanos, ¿qué ha, pues, hecho relucir tanto este Impala desde que lo tienes en tu poder, que lo has traído a este auto show hasta Sonora, desde Baja California? Sí, mira, yo soy uno que le llamamos pata de perro. Yo soy el que represento Tijuana fuerte, represento México, en decir internacional, porque yo soy uno de los que sale fuera de la ciudad de Tijuana. Es decir, ir a Las Vegas, Fresno, a Los Ángeles, a San Diego, a Woodland, a San José. Lo ha llevado hasta El Paso, lo ha llevado a Juárez. Representamos Tijuana. Es un carro que se hizo totalmente de todo a todo. 9 años en proyecto y hacerlo todo. El estilo de él es el estilo tipo original, pero modificado, ¿no? Todo cromado, motor, todo, absolutamente todo cromado. Pero su estilo de él es un carro limpio y tipo clásico, ¿no? Y la verdad, la gente, cuando les platico en Tijuana, de los carros que hay aquí, no me creen. Entonces, le he agarrado videos para enseñarles que la competencia está fuerte. Obviamente no es la categoría de lowrider como la tenemos en Tijuana fuerte, pero sí hay muscle cars en Tijuana. Claro. Pero pienso yo que aquí están fuertes en lo de muscle cars. Invítenos a Tijuana, que a través de YouTube, Motores del Desierto, hasta allá vas a poder disfrutar ya del resumen de este Top Car. Está bien, ya sabes. Seguimos. Gracias en Motores del Desierto. Les recomendamos Refaccionarias Azteca para cuando requieran cualquier refacción para su vehículo, tanto el motor, transmisión, todo lo que tenga que ver con las refacciones de vehículos nacionales o importados. En este mes de noviembre están cumpliendo 52 años de servir a los hermosillenses en este ramo. Muchas felicidades a Refaccionarias Azteca. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Soldaduras especializadas de Sonora. Consumibles para proceso TIG, MIG, MAC y Plasma. Matriz, Enrique Quijada, número 669, Colonia El Zaguaro. Sucursal Hermosillo, Perisur, número 400, local C. En Obregón, sufragio efectivo, número 240, local B. Y en Cananea, C Campos, número 1. Tenemos todo en soldadura. Por eso somos Soldaduras Especializadas de Sonora. El Mano Rectificaciones. Somos especialistas en High Performance cuarto de milla. Único taller en el noroeste de México con cepillado de cilindros con barco AC1400 para un mejor acabado. Haz de tu Mano Motor una super máquina. Calle Miguel Hidalgo número 44 entre 1 y 5 de mayo en la colonia Villa de Ceris. Somos El Mano Rectificaciones y El Mano Trucks. Yeah.
Axalta. Tenemos más de 3,000 colores en nuestra gama automotriz, arquitectónicos e industrial, con productos en vinílicas, esmaltes, poliuretanos e impermeabilizantes. En Hermosillo, estamos en Boulevard Solidaridad, número 618, esquina con Avenida José María Mendoza, Colonia El Choyal. ¡Ponle color a tu vida! ¡Axalta! Gradillas Motoimplementos, distribuidor autorizado de la marca Steel. Con nosotros encuentras motosierras, desmalezadoras, sopladoras, aspersoras e hidrolavadoras de la marca Steel. Conoce lo nuevo en equipos a batería, accesorios y refacciones originales. Gradillas Motoimplementos, de profesional a profesional. Steel. Bueno, y pues estoy encantado de estar en el Top Cars con los amantes de los motores, vehículos de todo tipo, pero me encuentro a alguien que se llama igual que yo y que igual que yo creo se ha enamorado de los Malibu 1980. Yo tenía uno, en tiempo pasado, y lo quería de este color, y me lo encuentro todo aquí, Carlos. Muchas felicidades, primero que nada, por tu proyecto. Gracias, gracias, muchas gracias. Un vehículo hermoso que a través de la Cámara de Motores del Desierto le estamos llevando al público. Platícanos de él, presúmenlo. Esto no se debe de quedar en casa, tiene que la gente conocer el entusiasmo por este tipo de vehículos y lo que te puede dar. Sé que es una carrocería liviana, especial para cuarto de milla y demás. Dinos, ¿qué le has hecho a este hermoso Malibu 1980? Pues mucho, mucho, le he hecho mucho, ya tengo bastantes años con él, ya va 3 veces que lo cambio de color, y pues aquí estamos, visitando a la gente de Hermosillo, venimos de Obregón, y pues nada, pues pintura, trae un Stroker, un 505 con Supercharger, pues aquí estamos. ¿Cómo te hiciste de este carro? ¿Cómo lo rescataste? Porque lastimosamente me lo encontré en muchas recicladoras, cascarones y carrocerías. ¿Cómo lo rescataste? ¿Cómo llegó a ti? Lo rescaté, estaba en una casa y lo vi que estaba abandonado ahí. Y pues se me ocurrió preguntar que si lo vendían. Sí, me dijo el chaval, pues vamos, lo compré. Y pues ya hace como unos 12 años que lo tengo y pues no me quiero deshacer de él. Pues a mí me gusta mucho, mucha gente no le gusta, sí. Pero a mí sí me gusta mucho la línea. Sí. Y pues ahí está. ¿Tiene historial cuarto millero o nada más es de exhibición? Pues antes de cambiar el color, en diciembre, va a cumplir un año que lo cambié, era verde con negro y tenía las puertas del guasón, no sé si lo ubicas, pero sí he estado como unos 8 años en el cuarto de milla. ¿Y es el mismo motor que has tenido? No, ya es el tercer motor que llevo ya. O sea que sí le aplastas a la patita, ahí es el tercer motor. Y bueno, vimos en el interior que conservas muchos rasgos del original, con sus adecuaciones nada más, porque también hay quien lo rapa por dentro. Este conserva rasgos de lo que fue originalmente. Sí, yo trato de conservarlo lo más original que se pueda. Lo único que traigo de fibra de vidrio son las puras defensas. Todo lo demás es original, traigo vidrios eléctricos. Todo está completo, el carro está original, está pesado. Me encantó el detalle de las defensas ya más acopladas a la carrocería, sin la distancia que llevaban originalmente. Así que esos toques que le has dado, pues enaltecen lo que es la carrocería del vehículo. Que me gustaría saber si podíamos oír también un poquito el motor. Claro que sí, si nos permiten, sí. Bueno, yo le digo al crank que nada más unos segundos. Según yo, no lo permitan, pero... Para la cámara del motor, motores del desierto, unos segunditos. Vamos, crank, ¿nos perdonas? Bye.
Bueno, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Este fue el Top Cars. Platicamos ahí con bastante gente entusiasta y también tuvimos la oportunidad de saludar a todos los amigos que se nos acercaron ahí en ese recorrido que disfrutamos enormemente. Pásenla bien, nos vemos la próxima semana con Motores del Desierto.